Un hecho policial importante ocurrió este fin de semana en el distrito de Malvinas argentinas. Una policía mató a un joven que la asaltó en granburg iba de civil cuando fue abordada por dos motochorros a los que le disparó poco después ingresó un herido de bala en un osocomio local. Un oficial de la policía de la ciudad mató a balazos a un delincuente que la asaltó junto a un cómplice. En la madrugada del fin de semana en Granburg, según informaron fuentes policiales. El hecho se registró en la intersección de las calles Batalla de Chacabuco y Mario Bravo. La oficial de policía de la ciudad, de 38 años, que se desempeña con tareas en la comisaría 13B de Capital, estaba de franco y vestida de civil. Caminaba hacia su casa cuando fue abordada por dos motochorros. Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego. Según relató, la mujer extrajo su arma reglamentaria y al darle la voz de alto, esta no fue correspondida por los delincuentes y efectuó al menos tres disparos con total determinación, los que impactaron en el pecho de uno de los sospechosos. Los asaltantes huyeron a bordo de la moto sin robar nada, mientras que la oficial resultó ilesa. Y alertó a la comisaría de Granbur, primera de Malvinas, Argentinas. Efectivos de esa dependencia comenzaron la búsqueda de los fugitivos. Poco después llegó la noticia que un joven había ingresado con heridas de arma de fuego al hospital de trauma de Pablo Nogués, donde finalmente falleció a raíz de las lesiones. Las fuentes señalaron que se trata de un joven de 21 años, domiciliado en la localidad de Pablo Nogués. Fue trasladado al hospital a bordo de una moto por su cómplice, otro joven de 20 años, domiciliado en los polvorines. Los efectivos aprendieron al sospechoso de haber participado en el asalto y secuestraron el ciclomotor en el que circulaba. El hecho que conmocionó al vecindario del Distrito de Malvinas Argentinas es investigado por la UFI número 20, descentralizada de los tribunales de San Martín que inició una causa por homicidio calificado en calidad de robo.